Muy buenas chicos de No Nation, es martes, empezamos la semana con buenas noticias para el Barcelona, porque como ya sabéis, el fin de semana tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid pincharon contra el Málaga y contra el Villarreal, empataron los dos y nos dejan el camino un poquito más fácil para llevarnos esta Liga 2015-2016. Estamos a 8 del Atlético de Madrid y a 9 del Real Madrid, aún quedan 13 partidos, tenemos algunos partidos fuertes como contra el Villarreal, volvemos a enfrentarnos al Real Madrid, pero ahora mismo no es de los rivales más difíciles, pero aún podemos pinchar algún partido, al igual que ellos también pueden pinchar. Vamos a darlo todo en los primeros partidos, así los últimos 4 de la temporada que jueguen los jovencitos y tengan un par de minutos. Pero ya sabéis que esta liga la tenemos muy bien encaminada, nos podemos relajar un poquitito y centrarnos en la Champions League, ya que, por ejemplo, nuestro gran rival, el Real Madrid, es lo único que le queda y van a poner toda la carne en el asador. ¿Vosotros creéis que este año podemos ganar el triplete viendo que estamos en la final de la Copa del Rey, que estamos muy bien encaminados para la Liga y la Champions ahora mismo es lo más difícil que tenemos? ¿Pero creéis que se puede ganar el triplete? Si creéis que sí, ponedlo aquí abajo, no dudéis de poner comentarios bonitos. Así que vamos a ir con otras noticias que he visto por internet. He estado viajando un poquito, surfeando, como dirían en inglés, surfing the net, y he visto que seguramente, o lo más probable, el Barça está detrás del atacante del Leicester City, Mahrez, para que venga en verano. Podría ser una gran opción para ayudar a la MSN, ya que es un buen jugador tanto como extremo izquierdo, como extremo derecho o como mediocentro atacante. El jugador tiene 25 años, lleva 15 goles en 27 partidos en la Premier League y junto a su compañero Vardy esta temporada están haciendo impecable. Están entre los tres primeros y si las cosas siguen bien se puede llevar también el campeonato. El jugador tiene 25 años, ahora mismo ronda los 20 millones y el Barça estaría dispuesto a pagar entre 30 y 40. ¿Os gusta este jugador para el Barça? Yo sé que ahora mismo es uno de los candidatos más fuertes. A mí me encanta como jugador, es argelino, nació en Francia y esperemos que juegue en el Barça muy pronto. Él juega para Leicester, pero en su tiempo libre siempre lleva una camiseta del Barça y dice que ve todos los partidos porque Messi es el mejor del mundo y le encanta cómo juega el FC Barcelona. Así que, Mahrez, si quieres venir, aquí tienes tu sitio. Bienvenido sea. Luego también vamos a hablar un poquito sobre la Copa América, ya que Messi y Claudio Bravo, los finalistas de la última Copa América, se volverán a enfrentar, pero esta vez en la fase de grupos, en el grupo D junto a Panamá y Bolivia. Así que tendremos otra vez duelo entre el mejor portero del Barça y el mejor delantero del FC Barcelona. Y hablando de la Copa América, Dunga, el seleccionador Y hablando de la Copa América, Dunga, el seleccionador de Brasil, no tiene muy claro todavía si Neymar acudirá a esta competición o no. No sé qué tiene que pensar. Ahora mismo Neymar creo que es el jugador brasileño más fuerte que tenemos hoy en día en este deporte tan precioso, así que no hay nada que pensar a ver si Neymar va a la Copa América. Y creo que esta Copa puede ser muy buena para nuestras estrellas, tanto Neymar, Dani Alves, Messi, Claudio Bravo y compañía. Para los que no lo sabéis, el Chelsea este año se va a despedir de John Terry, el mítico defensa, el mítico central de este equipazo. Y como se van a despedir de él, están buscando otro jugador que ocupe su lugar y se han fijado en uno del Barça. Y os voy a decir que es en el defensa que menos os esperáis. Thomas Vermaelen, el jugador belga, quiere volver a la Premier League y podría ser esta su opción. El Chelsea está interesado en el jugador, así que yo por mí encantado de venderlo y traer a algún jovencito. ¿Es el jugador que puede irse este verano? Aparte de Vermaelen, yo vendría algún que otro defensa, ya que todos están haciendo mayores y traer jovencitos. ¿Qué os parece que el Chelsea se lleve a Vermaelen? En verdad nos hacen un favor, ¿verdad? Bueno chicos, muchas gracias por estar al tanto y, sobre todo, no olvidéis de darle aquí el botoncito de suscribiros al canal directamente de YouTube No Nation y seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y seguir allí conectados, que las noticias vuelan. ¡Vuelan!